Estamos con Oliverio Rincón, director deportivo del Colombia Col Deportes. Su primera temporada con el equipo y su primera temporada como director técnico. Sí, la verdad una experiencia muy buena, muy importante para mí, porque pues todo lo que se ha hecho es aprender, es muy diferente estando en la bicicleta y pues, día a día yo creo que va aprendiendo uno tanto, todo lo que conlleva el ciclismo, la carrera, ¿no? Bueno, ahorita prácticamente, esta carrera para Dani ha tenido dos días bastante fuertes de buena montaña. Esperamos ahí como ya, el poder lograr otra victoria para el equipo. Luego ya Lombardía y otras son carreras pues ya también difíciles, pero un poco diferentes, en el estilo en la forma de los colombianos, ¿no? Ya es como pues estar en las escapadas, como estar en el terreno la montaña es mucho más corta, entonces más explosiva. Pero sí se espera sobre todo poder lograr alguna victoria en alguna de las carreras que faltan, ¿no? Esteban Chávez es un niño que ha ganado dos carreras en agosto y ahora está parando para el Mundial Sub-23. ¿Qué crees están sus ambiciones? Sí, Esteban es un corredor de mucho futuro, de muchas condiciones. En estos momentos se anda muy fuerte, está mentalizado y yo creo que el Mundial le viene muy bien. Esperemos que tenga un poco de suerte y yo creo que es uno de los favoritos para quedar de Mundial más alto. Luego de un agosto con dos victorias importantes, ahora estamos en el Giro de Padania y empieza el camino para el Mundial. Sí, estamos ahora en el Giro de Padania, ya ha bajado un poco el calor. Estas semanas están haciendo un poco más frescas. Empezamos esta importante carrera, son 5 días. Tenemos la moral muy arriba, la escuadra está bastante fuerte. Y sí, este es el camino para el campeonato mundial que esperamos. Creo que ahora hay un poco más de madurez física. Al principio de la temporada, una etapa de 200 kilómetros me daba bastante fuerte, se me dificultaba mucho. Y ahora ya lo tomo con más facilidad. Entonces se da cuenta uno que hay más madurez física, también madurez personal. He aprendido un poco el italiano también. Es diferente porque ahora estás un poco más reseñado por los demás corredores. También es una responsabilidad más grande porque también estás en la mira de los demás corredores y de tu propio equipo, de tu propio director deportivo, del país, de tantas cosas que hacen que sea una responsabilidad mayor. La subida de la Boqueta es muy adapta para Tapuma, esperamos. Pienso que alguno de ellos dos va a dar de nuevo la victoria para este equipo.